Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de modelación epidémica. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de modelos en ecuaciones diferenciales que consideran estrategias de control. Entonces ya medio habíamos platicado someramente que cuando hablamos de estrategias de control estamos pensando cuarentena o aislamiento, vacunación, tratamientos, y profilaxis, ¿no? Que es cualquier medida que trate de disminuir los contagios de alguna forma. Por ejemplo, en la epidemia de COVID-19 teníamos como medidas profilácticas el lavado de manos, el uso de la mascarilla, etcétera, ¿no? La distancia social, todas esas cosas son medidas profilácticas. Ok, entonces vamos a abordar algunos ejemplos de modelos que contienen estrategias de control y nos vamos a detener sobre todo en la parte de vacunación, pero bueno, vamos al pizarrón a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy y continuamos. Ok. Entonces, empecemos con, bueno, nada más recordar, las estrategias de control para una epidemia incluyen vacunas, cuarentena o aislamiento, tratamiento y profilaxis. Profilaxis. Entonces, vayamos con vacunas. Entonces vamos a empezar con las vacunas más sencillas, que son las que tenemos enfermedades de una sola cepa, ¿no? Entonces, siendo una sola cepa, la vacuna, pues es si se desarrolla una vacuna, pues no importa qué tan específica sea, funciona. Y bueno, ahí hay, va a depender la forma del modelo en qué momento se está aplicando la vacuna, ¿no? Para vacunas que se aplican antes de considerar el reclutamiento, es decir, antes de la edad o de entrar en la cajita de edades donde uno está en peligro de padecer la enfermedad, entonces uno considera que se está haciendo durante la tasa de reclutamiento. Entonces nuestro reclutamiento se va a dividir en dos: una parte que es susceptible y una parte que, al ser vacunada, se convierte inmediatamente en removida del sistema, ¿no? Y la otra, pues, son vacunas que se tienen que aplicar varias veces. Eso va a dar lugar a que hablemos de una clase de vacunados y pues ahí vamos a tener distintos tipos de distintos tipos de dinámicas, digamos, ¿no? Entonces vamos con el primer modelito. Este es un modelo SIR, en donde se vacuna a la población en el reclutamiento.
Entonces, nuestra tasa de reclutamiento lambda va a estar separada entre un pedazo que sí se vacunó y otro que no se vacunó. Digamos que... Ajá, ¿no? Entonces, si tenemos ese punto, va a ser Q por el reclutamiento, ¿no? Digamos lambda menos beta SI menos mu S. Y punto es igual a beta SI menos mu más alfa por I, ¿no? Y la R vamos a tener alfa I menos mu R más P por lambda, ¿no? Y ojo que acá no es que tengamos dos parámetros, es que la Q no es otra cosa que 1 menos P, ¿sí? Entonces este lo podríamos poner como 1 menos P, ¿no? Entonces hay uno de los nuevos individuos en la clase susceptible. Hay unos que se vacunan que corresponden con esta P lambda, y el 1 menos P lambda son los que no se alcanzaron a vacunar o que no están contemplados en el esquema de vacunación y van a poder infectarse eventualmente. ¿Quién es el equilibrio libre de enfermedad en este caso? ¿No? Tenemos esto igual a 0, es 1 menos P lambda menos mu s, ¿no? Si i es 0, esto es 0, esto es 0 y la r va a ser 0, pero r punto va a tener estos vacunados, ¿no? Entonces tenemos para el e0 vamos a tener 0 igual a uno menos P lambda menos mu S y 0 igual a P lambda R, ¿no? Que esto es 0 igual a P lambda menos mu R. Entonces tenemos esa estrellita. Es ¿qué? 1 menos P lambda sobre mu y R estrellita es P lambda sobre mu, ¿no? Entonces nuestro equilibrio libre de enfermedad es 1 menos P lambda sobre mu, 0 P lambda sobre mu.
El R0 va a seguir siendo el que teníamos. Beta N, beta S, perdón. Estrellita sobre alfa más mu, ¿no? Es decir, si calculamos la matriz jacobiana, vamos a obtener esta relación por ahí, ¿no? Ok. Okay. Esto es, digamos, en ausencia de la vacuna. A ver, vamos a hacer los cálculos. Entonces, si sacamos la jacobiana alrededor de E0, tenemos la primera respecto de S es menos beta por I, pero la I es 0, menos mu, ¿no? Menos mu. Luego, esa misma respecto de I es menos beta S. Menos beta S y respecto de R es 0. La segunda respecto de I es beta S menos mu más alfa. Respecto de S es beta I, que es 0. No, a ver, me estoy equivocando. Respecto de S es beta I, que es 0. Respecto de I es beta S menos mu más alfa. Y respecto de R es 0, ¿no? Y por último, la R respecto de S es 0. Respecto de I es alfa. Y respecto de la R es menos mu, ¿no? Entonces, si desarrollamos el determinante, tenemos menos mu, el polinomio característico es menos mu menos lambda por el determinante de menos mu menos lambda, del J1 menos lambda, y la identidad donde el J1 es menos mu menos beta S estrella 0 beta S estrella menos mu más alfa. ¿No? Queremos entonces dar condiciones para la J. Quedamos que era que el determinante de la J1 sea mayor que 0 y que la traza sea menor que 0, ¿no? Y la traza es menor que 0 si beta S estrella menos mu más alfa menos mu es menor que 0. Es decir, que beta S estrella es menor que mu más beta S estrella menos, no, perdón, mu más alfa. Y de aquí tenemos que beta S estrella sobre mu más alfa es menor que 1.
Entonces, en principio, este es el un candidato para el R0, ¿no? Con la del determinante tenemos otro candidato por ahí. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahora, entonces R0 es como beta S estrella sobre mu por mu más alfa, ¿no? De hecho, nos basta una mu más alfa, pero bueno. Ahora, digamos que esto es en ausencia de vacunación, ¿no? Cuando tenemos vacunas, entonces es en ausencia de vacunación. Pero con vacunación tenemos 1 menos P por R0 es el número reproductivo básico. ¿No? Es decir, sí se va a ser una cosa más pequeña, ¿no? Eso es lo que uno espera. Ahora, ¿quién es esto? ¿Y para qué nos va a servir? ¿Quién es P? P es la porción de individuos que es vacunada, ¿no? Que está vacunada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa P? Lo que tenemos es que E0 con vacunas va a ser de una vez, ¿no? Lo que queremos es que se cumpla la condición 1 menos P por R0 más chiquito que 1, ¿no? Esto es 1 menos, R0 menos P por R0 menor que 1. ¿No? De aquí tenemos que PR0 menos PR0 es menor que menos R0, o lo que es lo mismo, que PR0 es mayor que R0, y por lo tanto P es más grande que R0 ¿cómo está esto? No, perdón, aquí me equivoqué. Esto es 1 menos R0. Es R0 menos 1. Entonces P es esto, ¿no? Mayor que R0 menos 1 sobre R0 todo. Y esto es que P es más grande que 1 menos 1 sobre R0. Ok, ¿quién es esa P? Estos, acuérdense que son los vacunados, pensando en que esa vacuna es suficiente como para que la proporción de infecciones secundarias baje del umbral, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de aquí, nos define una cantidad crítica de vacunados, ¿no? Llamémosle PC, y esta es 1 menos 1 sobre R0. PC define un umbral para que la población vacunada
sea suficiente para evitar una epidemia o un brote, ¿no? Esto podríamos pensarlo como cierta inmunidad de rebaño. Tiene suficientes expuestos como para que no exista posibilidad de contagio, ¿no? Ok. Perdón. Ahora vamos a hacer un modelito con vacuna continua. Entonces vamos a hacer un modelo SIS con vacuna. Entonces, ese punto va a ser una lambda menos beta SI sobre N menos mu más phi por S más xi, xi, perdón, gamma por I. Y punto va a ser beta SI por N más beta delta BI sobre N menos mu más gamma y R punto es psi S menos beta delta BI N menos 1 menos xi chi gamma I menos mu B. ¿Quiénes son todos esos parámetros y qué es lo que estamos diciendo? ¿No? Entonces tenemos una tasa de reclutamiento que ya teníamos. Ya la conocíamos, tenemos las infecciones estas con incidencia estándar y tenemos esta XI, que la XI es una tasa de vacunación per cápita. Entonces, estos sí van a dejar de ser susceptibles y pasan directamente a ser removidos. Y los Xi gamma I son los que estuvieron infectados, pero vuelven a ser susceptibles. Porque es un SIS, ¿no? Perdón, no son removidos, sino vacunados. Dentro de los infecciosos, hay infecciones que provienen de los individuos infecciosos tal cual, pero hay infecciones que provienen de contacto con individuos vacunados. Es decir, aquí la vacuna no es perfecta. Y tenemos este número asociado con la B, que es la delta. La delta se llama un coeficiente de reducción, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que para algunas personas la vacuna funciona en términos de sí dar algún tipo de protección para que se vayan a un compartimiento donde ya no hay flujo de enfermos, en principio. Pero además tenemos que algunos de estos vacunados se pueden infectar si tienen contacto con un infeccioso.
La cosa es que la infección no va a ser tan fuerte. Otra vez regresamos al caso del COVID. No va a ser tan fuerte y la delta esta es el coeficiente de reducción asociado a la vacuna. Ahora, vamos a llamarle epsilon a la eficacia. Eficacia, sí. De la vacuna. Esa epsilon está relacionada con la delta. O sea, la epsilon es proporcional a 1 sobre delta. Entonces, mientras más se reduzca la transmisión gracias a la vacuna, tenemos un índice de eficacia más alto. La eficacia pues está entre 0 y 1. Y la delta también, ¿no? Es un índice. Entonces, si cuando delta es 0, cuando delta es 0, entonces vamos a decir que la eficacia es 1. Y cuando la eficacia es 0, vamos a decir que la delta es 1, ¿no? Nada más eso sería como lo único raro que tiene esto. Ahora, ¿quién es el equilibrio libre de enfermedad? Pues vamos a tener en una S estrellita, ¿no? Cero. Y dentro de los vacunados tenemos unos que no se anulan, ¿no? Entonces la S estrellita viene dada por cero igual a lambda menos mu más psi S. Y ya, ¿no? Entonces, esa estrellita es lambda sobre mu más psi. Por otro lado, la de la vacunación tenemos 0 igual a psi s más 1 menos chi gamma y menos mu b, ¿no? Esta se va a ir porque la I es 0. Entonces es esto menos mu b, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con B estrellita igual a psi S estrellita sobre no, mu, ¿no? Que o lo que es lo mismo, lambda sobre mu por psi. Aquí me falta algo. Tendría que tener un mu más psi de este lado. Ok. Como sea, vamos a hacer las proporciones de susceptibles. Sea, no contando el número inicial de susceptibles. Sino las proporciones meramente son mu sobre mu más psi y la B0
Es psi sobre mu más psi, ¿no? Entonces, vamos a ver el número reproductivo básico en este escenario. Vamos a calcular la jacobiana alrededor del E0. Esa es la matriz menos mu más psi, 0 psi, menos beta SO más chi gamma, beta SO más beta delta PO o V0 menos mu más gamma. Y menos beta delta B0 más 1 menos chi gamma 0, 0 menos mu, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo va a ser el polinomio característico? Tenemos menos mu menos lambda por el determinante de esta matricita de aquí, que es menos mu más lambda, mu más psi menos lambda. Por beta SO más beta delta BO 0, perdón, menos mu más gamma menos lambda, ¿no? Y este término se va a hacer 0, entonces ya no importa. Entonces, de aquí es fácil sacar las raíces. Tenemos lambda 1 igual a mu, perdón, menos mu, lambda 2 igual a menos mu más psi. Y lambda 3 igual a beta S0 más beta delta B0 menos mu más gamma. Entonces vamos a definir el número reproductivo básico para la vacuna como R de psi igual a beta por mu más delta psi mu más gamma por mu más psi. Y el R0, en ausencia de esta de la vacuna, pues no es más que beta sobre mu más gamma, ¿no? Entonces el R0 de psi se ve de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si se fijan, cuando bueno, dejémosle por aquí hoy, ¿no? Con esta cantidad y la discutimos en una siguiente sesión, ¿no? Beta mu más delta psi mu más
gamma, mu más psi, este es el R0 con la vacuna, ¿no? Pues dejémosla aquí por hoy para que no quede mucha la discusión y lo discutimos en una siguiente sesión.